Este lugar no está como la otra vez que vine. No suele estar muy abandonado el lugar en el que habita. Debe estar mudándose. Otra vez. ¿Cómo sabes sobre su forma de cambio de lugar? Ya que el dinero no vale nada, negociábamos. Yo le intercambiaba comida por munición, hasta que dijo que la comida no bastaba y... lo mandé a la mierda. Me imagino que porque creció su número de seguidores. Ni idea. Para dejar de hacer negocios por munición, aprendí que puedo crear la mía. Pero lo más gracioso fue cuando me quedé sin plomo. Tuve que fabricar balas de fierro con piezas de autos que fundí y otras cosas que encontré. De hecho, un día hice una bala de bronce y una de oro. Sigo en espera de usar la de oro. Viendo que sigues con vida, me da por entendido que funcionan. Ay, obviamente tendré mis fallas. Pero no soy mediocre. Apesta, chiquero. Es bastante reciente. Creo que no es un buen momento para visitar a Salazar. Salazar, se ve que tienes un excelente día. Fui a donde dijiste que estaba. O más bien, está el cuerpo de Walt. Y por segundo, encontré esta agradable jovencita que confirma que todos en mi lista son corruptos, insurreccionistas o terroristas. Ahora dime, ¿a qué perteneces tú? Wow, espera, ¿quién es Walt? Mi pregunta fue muy directa. A lo que quiero saber y responderás si aprecias tu cabeza encima de esos hombros. Hasta tal punto tienes razón. Pero no es toda mi historia. Mi supuesta insurrección empezó cuando me negué a asesinar a un tal Harold. ¿Y ese vato quién es? Es el que empezó el proyecto Ego, a costa del Spartan 2. Pero no veo por qué los que financian matarían a quien hace su producto. Porque querían sabotear al proyecto Ego antes de que avanzara debido a su alto precio, solo con la cantidad de 20 sujetos, los cuales solo sobrevivieron 14, entre ellos tú, Ego 16. Si tu deber era matar al científico antes de terminar el proyecto, ¿qué te detuvo? Eso a ti no... Contesta la pregunta. Primera y última vez que quieres guardarte algo. Cuando ya lo tenía en la mira, la policía rumbó en donde estaba, alertando al científico. Desde entonces jamás lo volví a encontrar y fui acusado de ser traidor a la humanidad. Creo que volvieron. Culpa a Daemon por traerme. Cuida que no se vaya a ningún lado. Yo me encargo. Ay, tú eres el tanque con patas. Obvio que tú te ibas a encargar. Creo que deberíamos ayudarlo. Nah, estará bien. En cambio a ti, recuerdo que me debes munición y 13-4. Yo que estaba buscando humanos para divertirme. Pero solo hay una basura. (Risa)
Creo que empieza a ser demasiado real lo de casi no hay humanos en el planeta. A los humanos buscaré y sus ojos sacaré, pero antes su propio corazón yo les mostraré. Pedía un reto, no un desafío. ¡Te reto a dejar de existir! Wow, sí que no eres un humano normal. Soportaste un golpe de una magnitud muy letal para personas normales. Estoy fuera de ritmo. Por favor, déjame matarte o mátate. De todas formas, solo queremos el planeta. Qué mal para ti. Escogiste que sea por las malas. Se escuchó un golpe muy fuerte en el metal. Creo que necesita ayuda. Golpe, metal con metal, un tipo cuya armadura es metal. No hay que tener imaginación para dar por hecho de que está bien. Tienes que ser muy estúpida como para tener el equipo y no ayudar a tu amigo. No diría amigo, diría más bien como... ¿captor? Solo lo conozco desde hace 6 horas, desde que despertó. Antes pensaba que estaba muerto cuando lo recogí. Pero sabes que estoy enojada. ¿Por qué no pagaste lo acordado por los suministros que les di y se quedaron? ¿Quieres tu paga? Bien. En la caja de ahí hay un francotirador MAC con 18 municiones. Con eso pago la deuda. ¡Ventes! ¡Esto es un vejestorio! Pero lo tomo por nostalgia. ¡Pero suéltale primero! ¡Ja! ¡No por culo! ¡Ay, pero qué lenguaje! La cuchilla de Harrod. ¿De dónde la sacaste? Vamos, solo un humano más. Saborearé tu deliciosa y preciada sangre. ¡Ay, esta chatarra! Creí que debía explotarlo en 1000 pedazos. Porque la situación y el hecho que fue un pequeñín disparo, Mac, amerita que te pregunte... ¿Estás bien? Podría estar peor. ¡Wow! Eres la segunda persona que conozco que mata a un demonio. ¿Quién más lo ha hecho? Creo que se llamaba Thomas. Y digo creo que se llamaba porque... ya se murió y de un paro cardíaco. Bien. ¿Y cómo está Salazar? Amarradito se quedó esperando el niño bonito. Hablarás de lo que yo quiera que hables. Y quiero respuestas claras y concretas. Bla, bla, bla. Bienvenido a tu... ¿Comandante? ¡Maldición! Te ordené traer almas para el maldito demonio negro. ¿Dónde están? El de la armadura negra. Mis armas son capaces de borrar un alma.
No habrá cielo ni infierno para ti. Desaparecerás sin más. Pero para los demonios es más como un veneno que nos desvanecerá poco a poco. Entonces, si las súcubos son incapaces de lograr este objetivo, tendré que hacerlo yo mismo.